Hola, buenas noches, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Y sí, con este nuevo video damos comienzo a una nueva serie. Una serie en la que les voy a estar trayendo mapas suculentos, divertidos y demás de Halo 5. Obviamente todos estos mapas son hechos por la comunidad que pues se dedica a usar Forge. Y bueno, una vez dicho esto, este mapa pues es referente a estas fechas, ¿no? A las épocas navideñas, ya que pues nos encontramos en una villa navideña, que según está ubicada en el Polo Norte. Y bueno, para tener este mapa simplemente tenemos que agregar al usuario que están viendo en su pantalla. Y una vez que lo hayamos agregado, nos meteremos a Halo 5. Nos vamos a ir a ver sus archivos de jugador. Esto obviamente está en su perfil de jugador. Y nos vamos a meter a la parte que dice variantes de mapa. Y una vez ahí vamos a marcar este mapa que se llama Polo Norte. Para marcarlo simplemente tenemos que presionar la palanquita del lado izquierdo del control. Y ya una vez hecho esto, simplemente tenemos que crear una partida personalizada en la cual vamos a elegir el mapa que acabamos de marcar. Esto se encuentra en la sección de marcadores. Este mapa se puede jugar en cualquier modalidad de juego, así que pues simplemente le das a empezar y esperas a que cargue la partida. Y pues una vez aquí, lo primero que podemos encontrar es un bonito vehículo, el cual nos puede transportar a la villa navideña. Esta villa navideña la verdad está bastante detallada, tiene muchos pues monitos de nieve, muchos muñequitos de nieve, los cuales pues tienen sus botoncitos, sus ojitos, o sea, tienen todo, está muy bien detallada. La villa también tiene como que sus pilares, tiene como que sus lucecitas de Navidad también. Eso es un detalle bastante bonito. Otra cosa que tiene este mapa, pues tiene obviamente el pino, que pues sería como que lo central de este mapa. El pino tiene abajo como que sus regalitos, tiene por ahí una ballena, tiene unos cerditos. También tiene pues arriba, un detalle que me pareció muy bonito, es que arriba tiene un profeta, al cual si te acercas pues simula la estrella, ¿no? La estrella del pino. Pero cuando te acercas habla como que muy creepy, entonces está medio raro eso. También la villa esta tiene pues una fogata en la cual puedes calentarte tus manitas o simplemente quemarte la colita. Esta villa también contiene como que una casita en la cual están los tres cerditos que pues no se querían dormir, pero pues ahí están esperando a Santa Claus. Y pues bueno, este mapa es para que lo puedas explorar, para que puedas jugar aquí unas partidas con tus amigos, ya sabes, en la villa de Navidad, en el Polo Norte, o simplemente para que te diviertas matando a los puerquitos represores. Pues bueno, espero te haya gustado este video, ya sabes, recuerda dejar tu like y tu comentario aquí abajo, no olvides suscribirte si quieres ver más contenido de Halo 5, así me estarías ayudando muchísimo. Y pues muchas gracias por el apoyo, de verdad se ha estado viendo mucho apoyo en el canal y muchas gracias, estoy muy agradecido por todo eso. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Musk, y no olvides compartir este video para que la gente pues también pueda jugar en esta bonita villa y matar a los cerditos represores. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Musk y aquí me despido. Chao.